Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo está? Muy bien, ya aquí Bien. lista. Ok, qué bien. Bien. Vamos a ver si van llegando los demás. ¿Qué les ha agarrado la tarde ahora? Buenas. Hola, hola, Alan, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí ¿Ya con listo? calor. ¿Verdad que hoy sí está haciendo? Pensé que era yo porque venía apresurado. Pensé que era yo el que tenía calor nada más, pero sí está haciendo, ¿verdad? Está haciendo calorcito. Sí, pues sí. Ayer sí estaba rico, estaba. Y quizás, ¿cómo se llama lo que decía mi abuelita? Cambio de clima también por el temblor, ¿lo sintieron ustedes? Ah, yo no lo sentí, pero vi que en el trabajo estaban diciendo de eso. Y yo como ya Sí, estaba sí casi sentí. listo, usted sí lo sintió, ¿sabes? Sí. Sí, yo igual aquí como ya estaba casi preparándome, cuando empecé a sentirlo, cuatro y no sé cuánto fue, quiero ver por ahí lo encontré que había sido en, ¿dónde? 4.4, dice San José, a 11 kilómetros de San José Villanueva. Movió un poquito. Bueno, vamos a ver, pues vamos ahora con la no, esa validación de datos, no. La seguridad en los libros, pero nos falta todavía, de hecho vamos a aprovechar de una sola vez con el archivo que estábamos trabajando ayer, que nos quedamos pendiente, que con el mismo que vamos a crear la que los enlaces vamos a aplicar la seguridad en los libros. Hola, Ale, ¿qué pasó? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, lo siento que me enfermé, mire, y no pude conectarme, pero ya estoy aquí. Vaya, me alegra, pero ya está mejor. Sí, sobreviví. Mire, Ajá. qué libro, sí, ¿qué cuál estaban usando? Estábamos, este se lo pasé ayer, creo. Es el so Es nueve. el 10, es el 10. 10. Ay, Sí. no. Mire, no vengo y dos libros de un solo hacen. Ay, no. Vaya. No, pero aquí vamos a aplicar de una sola vez este para el de hoy. Así es que todavía, igual no alcanzamos a hacerlo ayer, así que lo vamos a implementar ahora. Solo véanme este de abrir ese archivo que fue el que nos quedamos ayer, que de hecho no sé cómo se quedaron los demás si lograron hacerlo hasta donde habíamos llegado. Va, que si no mal recuerdo, hasta ahí llegamos, ¿verdad? No sé si llegaron ustedes hasta ahí. Yo no, profe, no me No, pregunte. no hay problema, Ale. Sí, llegamos ahí. Bueno, Ahí yo sí. recuerdo. Ok, Sonia llegó. No, yo no. Por más que intenté los 19 unos, no me salió así. Pensé que ¿Por estaba qué? haciendo mal. ¿Qué le salía? ¿Le salía más o menos? No, siempre me salía solo como uno nada más. Vale, Pensé vamos que a ver. estaba haciendo mal, así que cuando explique voy a Vale, aprovechar. ok. Vale, bueno, si quieren empecemos de cero, pero para eso los que ya lo habían hecho tienen que seleccionar y elimínenlo para que no tengan problema. Eliminen el gráfico ahí. Esto sí ya lo habían hecho, ¿verdad? Vale, para ponerlo ahí en contexto para los que no estaban. Aquí teníamos una validación de lista desde el 5% hasta el, ¿qué? Hasta el 100% de 5 en 5. Y esta es una fórmula que vamos a hacer, que esto va a ser igual a 100% menos y hacemos referencia a esa celda que está ahí. ¿Ok? Vaya, ahora fuera de esto, nos vamos a ir acá
a insertar, nos vamos a donde están los gráficos y nos vamos a buscar gráfico tipo anillo, este que está aquí. Así tiene que aparecerlos, que fue lo primero que hicimos. Una vez estamos acá, menú contextual, seleccionar datos. Ahí donde está todo. Tiene que estar primero el área ahí fuera, seleccionar datos y nos tiene que aparecer este cuadro. Ok, acá le vamos a dar a agregar en esta parte de acá y tiene que aparecernos este que es el anillo. El nombre de la serie podemos posicionarnos acá donde está el mes. Y en los valores de serie nos vamos a posicionar entre el 1 y la llave de cierre, ese que está ahí. Y como vamos a hacer 20 unos, vamos a poner 19 porque uno ya está. Y aquí vamos a empezar, coma, coma, 1, ahí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tienen que aparecer 20 ahí. Le dan a aceptar y ya les va a aparecer esto acá, que es el gráfico. Y también acá de este lado van a ver que tienen enero, que fue la primera selección que tuvimos, que es la entrada de la leyenda, y este es la etiqueta ya de cada una de ellas, que son los 21 que hemos puesto. Vaya, vean si si les sale así. Si les sale menos acá, por ejemplo, 18 o 19, me avisan. Si les sale más, también me avisan para decirles a dónde tienen que irse para arreglarlo. Según esta clase, ¿en qué sección vamos, profesor? Ahorita esta ya es la clase de la validación, perdón, de protección de seguridad en los libros. Que es protección de hoja y protección del libro, que sería La que, 3. ¿cuál tres? Ajá, dígame usted cuál sería. La sesión sería la 11. Ah, ya. Usted se refiere a la sección, porque ustedes ahí en la plataforma lo ven por secciones, ¿verdad? Sí, me pusieron 4 y hacía como 50 ejercicios, 50 exámenes por sección. Y en una me salía el examen antes que la clase, entonces por eso O le sea, sí, consulto. es que como estaba, vaya, ahí sí le quedó mal, Joana, porque no sé cómo es que los tienen a ustedes ahí en la plataforma. No Creería sé. que ya estamos en la tercera. Yo creería ¿Verdad que es la tercera? también, Sí. porque ya Sí. solo nos quedaría ¿qué? Son 5 días los que nos quedarían, los 4 de la otra semana y y mañana, y hay eso. Y creo que son 3 secciones, creo. 4 secciones. Cuatro son. Creo que es una por semana, sí. Ah, ok. Entonces sí, tendría que ser esta la tercera y la otra semana que sería ya la cuarta. Así las manejan. Ya. Ah, Okay. ok, va. Ahí nos contestaron ya. Gracias. Gracias ahí por sacarnos de la duda. Bueno, me dicen si le llegaron a 20 ahí, solo le dan a aceptar y tiene que aparecer eso ahí. Vale. Si hay Sí, alguien que ahora tiene. sí. Hoy sí le dio. Ok. Vaya, ahora nos vamos a ir a los elementos del gráfico, ¿verdad? Esto que está acá en la esquina superior derecha. Le damos clic ahí y quitamos la leyenda, porque no queremos leyenda y nos va a quedar así. Y luego, como todavía tenemos seleccionado todo el área del gráfico, nos vamos a formato. Le decimos que no queremos relleno de forma y tampoco el contorno, la línea ahí del borde. Y así le damos clic afuera, ya no vamos a ver nada, sino que el puro anillo, que es lo que corresponde al gráfico. Vaya, solo confírmenme si ya llegaron hasta ahí y para saber quiénes son los que están hasta ahí. Si no, para esperar. Vaya, ahorita he ingresado los 20 que usted pidió. Ajá. Qué más tenemos que ingresar? Váyase a los elementos del gráfico. La leyenda. Quítale la leyenda, después se va al formato, le quita relleno y le quita borde para que le aparezca así en como que fuera PNG, una imagen PNG transparente. Y tiene que quedar así como está. Uy, uy, uy. En el estilo. Cuando usted tiene aquí, se va a formato
y aquí tiene, ajá, los estilos de Oh. forma, esta. En los estilos de forma, ahí es donde tiene que aplicarlo. Solo que no me vaya a seleccionar el gráfico, ¿verdad? Sino que tiene que estar acá seleccionada el área. Y de una sola vez verifiquen si les aparece ya el formato de área, esto que está acá, lo que está aquí a la derecha. Y siempre me queda como encerradito en eso. Ah, ¿el que No le se ve queda totalmente encerrado? transparente. Ah, El no, vaya. gráfico. Va, así, mire, Félix, vaya. Le da usted clic acá, más o menos calcula dónde está el área, ¿verdad? Le da clic ahí, solo le va a marcar estos puntos que son lo del área completa. Luego, Correcto. tiene que aparecerle dos pestañas, una que es diseño de gráfico y otra que es formato. Formato está a la En la derecha. de forma. Ajá, en la de formato se va estilo de forma, este que está acá. Luego se va relleno de forma y le va a poner acá sin relleno y después el otro contorno de forma sin contorno. Y ya tendría que aplicarlo acá. Si usted le da clic afuera a otra área, fuera del área, ahí tiene que aparecerle así, transparente. Listo, Hoy sí, ¿verdad? gracias. Vale, perfecto. Vamos a ver. Joana, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Y gracias. Bien, vale, ok. Ahora sí, vale. Necesito que vean si les aparece el formato de área. Si les aparece estas opciones que están acá. Si no les apareciera, entonces, vale, voy a cerrarlo yo acá. Si no les apareciera eso, ustedes se vienen acá donde está el gráfico cabal del anillo y le dan doble clic y les tiene que aparecer. Una vez aparezca eso, como estás, si ustedes ven, están seleccionados las partes en las que está dividido el gráfico. Entonces, nos vamos a ir acá primero donde dice relleno, el botecito este de pintura que está acá. Acá, que es el que está a la derecha. Relleno, le damos sólido. Y busquen ustedes ahí un color, el que quieran. Busquen un color y se lo aplica. Tendría que darles el color ahí. Todo, todo. Ya no va a estar uno por cada color, un color cada uno, sino que va a aparecer el mismo color para todos. ¿Ok? El que dijo que le diéramos. Color, relleno sólido. Ah, okay. Aquí donde está el botecito de pintura. Relleno sólido, buscan el color, el que ustedes quieran y lo aplican. ¿Ya? Ok, luego nos vamos a mover acá a la derecha, donde están las opciones de la serie, donde aparecen estas como que son barritas. Ahí opciones de la serie. Le aparecen tres opciones, ángulo del primer sector, sección de anillos y el otro que le aparece la apertura del orificio acá, del agujero del anillo. Entonces aquí le vamos a cambiar de 75%, que creo que es el que les aparece, se pasan a 45. 45%. Y vean que va a quedar ahora así. Así les tendría que quedar. Sí, ¿verdad? Les ha quedado así. Sí. Vaya, ok. Vamos a lo siguiente. Fíjense bien. Le dan clic aquí afuera, al área. Al área, denle clic al área y con eso ya se quita la selección de todo el gráfico del anillo. Como tenemos seleccionado todavía esto, le damos menú contextual, seleccionar datos nuevamente y les tiene que aparecer esto que ya anteriormente fue lo primero que hicimos. Vamos a darle agregar y vean que va a aparecer otro anillo en la parte exterior. Nombre de la serie, marcamos siempre este enero. Valores de la serie, que fue a donde estuvimos poniendo los 19 unos, seleccionamos, eliminamos y ahora vamos a seleccionar dos celdas, esta que tiene el porcentaje y la otra que es la que llevaba la fórmula. Le damos a aceptar, aceptar y tiene que quedarles ahí, más o menos así. Lo vuelve a hacer, bro. Vaya, Mi ahorita. cuadrito
Tapaba el suyo. Ah, vaya, ok. Vaya, me posiciono acá, ¿verdad? No he hecho nada todavía. Menú contextual. Seleccionar datos. Tiene que aparecer este cuadro de diálogo, que es así como fue la Correcto. primera vez. Agregar. Nombre de serie. Seleccionamos siempre acá esta, que es enero. Y valores de la serie. Eliminamos esto. Y seleccionamos estas dos celdas, donde está el porcentaje, y abajo, que es donde tenemos la fórmula. Le damos a aceptar, y ya tiene que quedarles algo así como esto. Ahí va a depender de qué porcentaje tengan ustedes acá o aplicado, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Sí, gracias. Vale, perfecto. Vale, si me dice alguien más que se me quedó, me dice ahorita para que, antes de continuar. Yo tuve un problema con la sesión. Me imagino que ahí solo he dividido en tres diferentes partes o le he agregado algún valor en concreto a ese segundo anillo. Ah, esta es, mire, vamos a ver. En la parte esta donde le. No, aquí, no sé. En la parte esta donde está el nombre de la serie, siempre hice la selección en el mes. Ahí. Y en el caso de valores de la serie, seleccioné las dos celdas, donde está el porcentaje y donde está la fórmula. Okay. Y de acuerdo al porcentaje que tenga, así es como se va a ver esto. Vale. Ahora, primero, asegúrense nuevamente que no tengan seleccionada ninguna de las dos, ¿cómo se llama? Ninguno de los dos círculos, ninguno de los dos anillos que están acá. Cuando ya esté seguro de eso, viene y le da un clic nada más a cualquiera, a este o a este, cualquier parte. Con un clic que le dé, ya selecciona todo el anillo. ¿Ok? Teniendo eso ahí, vamos a darle menú contextual. Y vean que hoy va a ser un cuadro de diálogo más pequeño el que le aparece. Tiene que aparecerle un cuadrito así como ese, ¿verdad? A Ya mí no toma. me da un pequeño error. ¿Qué le da? Vaya, me da como un error en la fórmula, pero ahorita básicamente lo que he hecho es seleccioné en la serie, puse lo de enero. Ajá. Y de ahí en el valor de la serie, el igual que ya estaba ahí, Pero y eliminó todo. señalé. Bueno, lo demás lo eliminó. El igual sí lo puede dejar, pero lo demás tendría que haberlo eliminado. Sí. Ajá. Correcto, correcto. ¿Ok? Quiero ver ahorita si me deja de una forma diferente. Quiero ver. Ahí está. Ajá. Sí, ya me dejó, ya se Hoy ve. sí. No, quiero ver. Quiero ver ese borro. Ahorita lo voy a volver a hacer. Le damos a agregar. Ahí estos dos valores y aceptar y aceptar, quiero ver. Ajá, salen como Ajá, dos así grandes, por el como lo tengo yo 25 y el acá. 75, Ajá. correcto. Ok, perfecto. Entonces estamos bien. Entonces ahora solo nuevamente verifiquen nada más que no esté seleccionado nada. Un clic, cualquiera de las dos partes que está ahí, y le va a seleccionar todo. Menú contextual. Acuérdense que siempre el menú contextual hay que aplicarlo sobre la selección de lo que está trabajando. En este caso, del anillo este. Le vamos a dar acá cambiar tipo de gráfico de serie y tiene que aparecerles eso. Ese cuadro. ¿Sí? Sí. Vaya, ahora vengan y le van a dar el chequecito acá donde dice eje secundario, a este de acá. Le dan un chequecito y se va a ver así. Y ya solo le dan a aceptar y tiene que cubrir. El anillo exterior tiene que quedar ahora sobre el anillo principal que teníamos. Debería quedar así. Sí, ¿verdad? Vaya, ahora vamos, seleccionemos el anillo, le damos un clic, pero hoy necesito que seleccionemos solamente esta porción. Entonces le damos otro clic para que solo seleccione esa parte que es la azul o celeste, la que tienen ustedes ahí.
vean que el porcentaje que ustedes tienen acá, que está indicado, eso es lo que equivaldría al tamaño de acá de la porción esta del anillo. Entonces, esa es la que tienen que seleccionar. ¿La tienen ya lista ahí seleccionada? Nos vamos a formato de punto. Vamos a darle sin relleno y tiene que visualizarse la parte del anillo primario que pusimos. ¿Verdad? Ahí desaparece y ya solo queda lo otro. Ok, vaya. Ahora le damos clic a la otra parte del anillo, del gráfico aquí, la parte esta naranja. Nos vamos a venir a decirle que relleno lo queremos sólido. Relleno sólido le va a dar el mismo color que usted aplicó al anterior, al primario, ¿verdad? Pero lo vamos a cambiar y le decimos que queremos que sea color blanco y le va a aparecer así. Lo tiene que cubrir. Relleno sólido, color blanco y tiene que quedar cubierto. Y solo se va a ver la parte aquella, la que teníamos. Y ahora, en la parte inferior donde dice transparencia, le ponen 25, 25% de transparencia. Y debería de quedar así. Ok, le damos clic afuera, ya está ahí. Ahora, este donde tenemos la fórmula, igual le vamos a dar color blanco porque no nos interesa que se vea. Y como de una sola vez, este lo vamos a aplicar para ¿cómo se llama? Para la protección de hojas, entonces nos va a servir no solo para eso. Ok, entonces como esto ya lo tenemos con la validación de lista, cualquiera que ustedes seleccionen acá del porcentaje va a cambiar, ¿eh? Por eso lo pusimos ahí, ¿verdad? Con validación, para que solo seleccione acá y ahí tiene que cubrirles. No sé, creo que Joana fue la que me preguntó, ¿por qué los 20? Porque cada uno representa el 5, 5% y por eso se va poniendo 5, 10, 15, por eso son 20 unos que pusimos, que es lo que equivale a cada porción del anillo. Y es por eso que lo vamos poniendo acá de 5 en 5, ¿ves? Para que nos aparezca así. Creería que hasta aquí van bien. Y ya las tienen eso. Lo único que nos queda es ponerle acá el identificador. Vamos a poner un identificador. Entonces nos vamos acá, insertar, formas, tomen un cuadro acá, un rectángulo y dibújenlo aquí en medio. En medio ahí del anillo. Dibujan el rectángulo ahí. Y vamos a digitar acá. Bueno, primero vean que esté seleccionado. Nos vamos a ir a la barra de fórmula y aquí digitamos igual. Solo pongan igual y hacen una referencia a esta celda que está acá, ¿ve? Donde está en mi caso, que yo tengo el 55%. Le da enter les tiene que aparecer ahí en la figura. Ya después solo se vienen. Como ya tenemos anteriormente aplicado sin relleno y sin contorno, solo aplicamos los dos y luego solo es cuestión de venir a centrar tanto vertical como horizontalmente. Le damos el tamaño que queramos, le ponemos algún color si quieren, negrita, ahí es cuestión de ustedes cómo quieren poner. Lo dejan centrado. Y ya después entonces aquí tiene que hacer la misma referencia para eso. Ahí tenemos el mismo porcentaje que tenemos acá, es el que se va a dar ahí, que nos va a salir ahí con el texto. ¿Qué fue lo que insertó una forma? Una forma. Y ya Esta vean. lista ya la había hecho antes, solo así, literal, fue poniendo el porcentaje en la lista, Ah, la celda de sí, datos. es esta, ¿ve? Es esta que tengo acá. Aquí le voy a poner color solo para que la vea. Ahí está. Ahí es donde tengo la lista. Y después lo único que fue, lo que hice fue darle color blanco para que no se vea, ¿verdad? Pero ahí está. Y esa es la que después utilizo para la validación. Y la otra que aparece acá es la fórmula que habíamos hecho, que tampoco ahorita nos interesa, pero ahí está. ¿Ok? Como ya tenemos ahora marcado, ya elaborados,
Bueno, este sobre todo, ¿verdad? Porque los otros ahí estamos y los vamos a dejar así. Hoy vamos a empezar a hacer el menú. ¿Ok? Vámonos ahora a Bien, la... Hola. bien chivo. Vámonos ahora a la hoja de menú. En la hoja de menú vamos a empezar insertando nuevamente otra forma. Siempre un rectángulo busquemos. Más o menos dibujemos algo así como esto y le vamos a poner acá gráfico de barras. Vamos a ver. Y vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar en este caso a dejar todo como quisiéramos que quedara ese, porque lo vamos a ocupar como botón. Entonces, ahí vamos a, a ponerle lo que ustedes quieran. Adornen ustedes esta forma, que es la que va a quedar como botón. Si quieren, le cambian color, pueden buscar ahí otro color que encuentren, que ustedes quieran. Vamos a ver, le voy a poner negrita al texto para que resalte más. Y voy a darle un efecto también, le voy a dar un biselado para que ahí que quede más como botón. Vamos a ver, quizás le voy a quitar el contorno para que no se vea. No aplico el biselado, vamos a ver. Bueno, ahí más o menos. Ahí ustedes aplican lo que ustedes quieran. Cuando ya tengan listo eso, entonces como son 1, 2, 3, 4 gráficos, entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiar el primero para acá y después copiamos los otros dos y ahí tendríamos ya los cuatro. Y aquí ya solo ponemos, este va a ser gráfico de líneas. El otro sería gráfico de pastel. Y el otro que va a ser gráfico de anillo. Vale, ya los tenemos ahí. Esos cuatro son los que nos van a servir de enlace para irnos a cada una de las hojas. Entonces, me avisan cuando ya lo tengan eso para hacer lo demás. Vean que Solo solo lo fue copiando y pegando. estaba. O sea, sí, denle para. Dos formas que tienen para hacerlo. Voy a copiarlo por acá afuera para explicarles. Va, tienen, para que no lo estén haciendo control C, control V, ni nada de eso, entonces ayúdense con el teclado y el mouse, sobrepresionan. Control sostenido, arrastran, copian. Pero si ustedes quieren que se mantenga en la misma dirección, entonces se auxilian con control y shift. Control shift sostenido, arrastran y lo que va a hacer el shift es que control para copiar y shift para mantener la línea, para ma mantener ¿cómo se llama? Alineado la forma, figura o lo que ustedes quieran hacer, porque si solo le dan control, entonces hace esto, ustedes lo pueden mover donde quiera, lo van a copiar y se va a mover, pero si quieren que mantenga ahí la línea, solo le dan control shift. Hasta ahí vamos bien. Bien, fíjese que yo le aplico el control shift, pero lo que hago es crecerlo, no multiplicarlo. No, es que pasa que usted me está haciendo que lo está tomando desde la esquina. No toquen los puntitos, no toquen los puntitos, Ah, okay. ninguno de esos. Tiene que irse al borde de la figura, ¿ve? Toda esta línea que no sea ninguno de los puntos medios ni de las esquinas. Tiene que ser en la línea esa, en la orilla de toda la figura. Lo selecciono y le doy control shift. Hoy sí. Y se lo copió, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, línea pastel, ahí. Sí, gracias. Ok. Ya hoy solo está digitando, ¿verdad? Los nombres Sí. de cada uno. Bye. Ok. Perdón, ahí solo yo, bueno, tuve que atender una situación acá. Solo una preguntita. En la forma, eso es lo de, donde aparece lo de insertar, si no me Sí, no acá, acuerdo, ¿verdad? insertar formas.
Para que le vea mejor, pueden ustedes ocupar este, el de esquinas redondeadas. Así, este queda mejor todavía que el otro que le puse. Aquí solo dan clic y empiezan a digitar. Y le dan el color que ustedes quieran y si quieren darle algún efecto, lo que queda mejor para los botones es el biselado este, ¿verdad? Para que les quede así. Le quieren poner sombra y también lo pueden hacer. Ahora lo que vamos a hacer es ya a cada uno de esos botones que tenemos ahí, le vamos a aplicar el vínculo, que el vínculo lo que va a hacer es que nos va a llevar a cada una de las hojas según sea el gráfico que tenemos. Entonces, para eso nos vamos a posicionar en el primero, que es gráfico de barras. Seleccionen esa forma y tenemos dos maneras. Una, que nos vayamos a insertar, la pestaña insertar, aquí van a buscar el grupo que dice vínculo, ahí está vínculos y le va a aparecer esto. Y acá tenemos las opciones de archivo o página de web existente, lugar de este documento, crear nuevo documento. Lo que nos interesa ahorita es lugar de este documento. Cuando se posicionan en donde dice lugar de este documento, vean que ahí tenemos a la par, nos van a aparecer las hojas con las que estamos trabajando. Como ya cada uno tiene su nombre, entonces solo seleccionamos en este caso barras, ahí. Y en la parte superior donde dice escriba la referencia de la celda, le va a aparecer a uno porque es la que va a tomar como referencia para irse exactamente donde está esa hoja, que va a ser al principio. Entonces le damos a aceptar, le dan clic en otro lugar, en otra celda y vean que hoy cuando se posicionen ahí, ya me va a aparecer la manita que es para poder darle un clic. Vámonos al siguiente. Deja el A1 entonces en el título. Sí, ese ahí déjenla, no la muevan, déjenle la A1. Para el siguiente, la otra manera, menú contextual, acá le van a decir vínculo, abre el mismo cuadro de diálogo, ya va a aparecer lugar de este documento, no cambio el A1 porque ahí quiero que me aparezca, que no tome como referencia esa celda. Este sería líneas, selecciono líneas, aceptar. Voy al siguiente, lo mismo. O bien menú contextual, vínculo, sería pastel, aceptar. Y el último, podemos irnos acá, pestaña insertar, grupo vínculo, y ahí me abre eso, anillo. ¿Ok? Ya deberían de estar los vínculos creados. Entonces, si nos vamos acá al primero, gráfico de barras, me va a llevar a eso. Nuevamente, hoja menú, me voy gráfico de líneas, me tiene que llevar hasta el gráfico de líneas. Gráfico de pastel me va a llevar hasta ahí y el gráfico de anillo me va a llevar hasta el gráfico de anillo. Ahora, la idea es de que también nos regresemos al menú principal, ¿verdad? Entonces, para eso le vamos a agregar un icono o una imagen. Vámonos hola, Ale, dígame. Hola, profe, me perdí. Vaya, dígame a Mire, dónde. a mí me sale, le di menú contextual, Ajá. vínculo creo que dice, ¿Sí? pero me sale insertar hipervínculo, pero no me da la opción, o sea, me sale como que lo voy a vincular con una descarga. No sé a dónde la puedo vincular con la misma hoja, el Bueno, mismo libro, perdón. puedo ver, Ale. Sí. Ok, váyase allá del lado de izquierdo donde dice el lugar de este documento. Ah, Ajá. gracias. Ahí sería, ¿qué? Ahí es el Barra, barra. primero, Ajá. ajá. Y ya. Y ahora pruebe Ajá, con el ya. segundo, debería de aparecer ya de una sola vez, vea. ¿Aparecer el qué? Ya esa parte donde están todos las hojas. Dele vínculo. Había. Ajá, Ya, sí, ya. aparece. Sí, Ajá. hoy sí, ya. Ok, Gracias. excelente. Profe, una duda. Dígame, Jaime. Me parece, pero como hipervínculo, no vínculo. Sí, es lo mismo, Jaime. Ah, Es por la esa duda versión. tenía. Sí, Ok, gracias. es lo mismo, no hay problema. Ok, va, Mire, una consulta. En vamos a la ver. clase de la plataforma vi que la maestra, donde dejamos a uno, escribía, por ejemplo, si vamos a hacer el vínculo con barras, escribía barras. Y eso hice ahorita y no me funcionó. Por eso le dije yo, deja a uno, sí me dijo. Donde le iba, vamos a ver, espérenme, quiero ver para comprenderlo. Vaya, estamos. Uy. ¿El qué?
Estamos acá y le dio, ¿dónde está? Editar vínculo. Acá. Acá, ¿verdad? Ajá, donde Ok. dice la referencia, ajá. A uno le dio qué. Ajá, entonces en la clase ponía, por ejemplo, si vamos a insertar el vínculo de barras, ahí lo cambiaba a barras. Pero yo lo acabo de hacer ahorita y no me salió así. Me salió Aquí, con a uno. aquí tiene que cambiarse. Aquí. Es que pasa que este donde dice la referencia de celda, vaya, fíjense, voy a hacerlo acá para que lo vea. Le voy a poner, por Ajá. ejemplo, acá, le voy a poner a 30. 30 le puse ahí, ¿verdad? A 30. Ok, le voy a dar a aceptar. Cuando yo vengo y le doy clic acá, como vea, mire dónde se posicionó. ¿Dónde está posicionada la celda que queda seleccionada? Esa cabe, es la A30, porque aquí es donde está. Entonces le ponemos la U, A1 para que quede posicionada acá y se pueda ver eso. Si usted tuviera un gráfico hasta aquí abajo o tuviera otra cosa, cualquier cosa que sea, va, digamos estuviera acá, entonces usted quiere que aparezca justo ahí, tendría que darle, por ejemplo, la A330. Entonces lo que va a hacer es que se va a dirigir hasta esa celda. Y ahí es donde le va a salir. Esa es la referencia a la que a lo que se dice ahí. Porque si no, le va a aparecer en otro lado, ¿vale? Si yo regreso nuevamente aquí en menú, le digo, vamos a ver, editar vínculo. Le voy a decir ahora otra vez A1. Le voy a dar a aceptar y hoy nuevamente le doy clic acá para el vínculo. Miren a dónde se va ahora. Ya no se va a la A30, sino que selecciona la A1. Es la referencia la que hace. Y los nombres son los que están abajo. Ahora, lo otro que puede ser también, que a veces se confunden, es si no le dan nombre a la hoja, entonces les va a aparecer hoja 1, hoja 2, hoja 3, dependiendo del número que sea la hoja. Eso es lo que tienen que ver nada más. Pero si ya tienen los nombres, puestos ahí, igual aquí lo que va a hacer es que le va a aparecer, si no fuera que tuviera los nombres, aquí le va a aparecer hoja 1, hoja 2, hoja 3, la que sea. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces nos vamos a ir ahora al primer gráfico, al de barras, nos vamos a insertar, vámonos a imagen y busquemos una imagen en línea. Pásense a buscar una imagen en línea. No sé si así les aparece a ustedes. Y vamos a buscar acá, pongámosle icono casa, pongámosle icono casa. Y ahí seleccionan cualquiera. Solo seleccionan, después le dan insertar. Ahí les va a aparecer, lo más seguro que les va a aparecer grande, ¿verdad? Porque es por la resolución que tiene. Entonces, vamos a hacerlo pequeñito. Vamos a ver. Lo voy a poner por acá. Ese todavía, acuérdense que está como imagen. Ahora le voy a dar menú contextual sobre el icono este o sobre la imagen que la tengo aquí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Menú contextual, vínculo. Y ahora a este le voy a decir que lo vincule con la hoja que se llama menú. Siempre con la misma referencia de la celda, la A1. Le doy a aceptar. Y ahora vamos a ver, me posiciono acá y me va a llevar al gráfico, al menú. Ahora, como ya tengo esto aplicado, sí, aquí sí ya debo de tener cuidado porque ya está habilitado con el hipervínculo, ¿verdad? Entonces me posiciono sobre él, menú contextual para poderlo después seleccionar. Tiene que darle menú contextual para que ya lo seleccione. Le damos acá, copiamos, control C, acá, control V, ahí lo ubicamos a donde lo queremos, nos vamos al otro, control V. También lo movemos hasta donde queremos posicionarlo y el otro, control V, y lo posicionamos. Como es la misma hoja la que va a ser vínculo, entonces en todas nos va a servir. Le damos clic acá, ya nos lleva al menú. Gráfico de pastel, ahí está. Inicio, ahí está. ¿Ves? Todas esas deberían de funcionar sin ningún problema. Todo lo va a llevar a cada una de las hojas y cada uno de estas del icono me va a llevar al menú principal. Voy a repetirlo. Vaya. Para ¿Cuál de todo, Jonah? ¿Desde dónde? copiar la. Ah, para copiarla, esto, vaya. ¿Ya tienen ustedes Ajá. el icono ahí? ¿Ya Correcto. lo pusieron con el tamaño y todo cómo va a quedar, verdad? Vaya, cuando lo Sí, tengan correcto. ahí, le dan, bueno, si todavía no le han puesto el vínculo, le dan a vínculo
y lo va a hacer directamente hacia el home, ¿verdad? Hasta ahí sí ya lo tienen. Correcto. Vaya. Espérenme. Ah, Lo vale. hago chiquitito, le hago Ajá. un vínculo a A uno, la a hoja, menú. exacto. A menú, ¿verdad? Sí. Vale, hoy Ahora, sí. solo pruebe, dele clic afuera, dele clic a ese icono y la tiene que llevar hasta la hoja menú, ¿verdad? Ok, Excelente, ajá. regrese entonces ahora donde tiene ese icono que acaba de poner. Ok, vaya, estamos igualitos acá. Aquí lo voy a hacer más grande para que se vea. Vaya, si ustedes ven, si yo le doy, me posiciono sobre él, ya aparece la manita porque es un vínculo el que tiene, ¿verdad? Entonces, acá donde estoy, le doy menú contextual para que me aparezca ya eso, la selección de todo eso. Entonces me voy por acá, si quieren le dan copiar, si no le dan clic, ya con clic normal, aquí, en la orillita, y solo le dan control C y ya se empiezan a mover ustedes en los diferentes ojos. Acá, control V, control V, control V, y solo lo van posicionando. Pero para manipularlo, acuérdense, tienen que estar sobre el icono menú contextual para que lo seleccione. Porque si le quieren dar clic normal, lo que hace es de un solo, como ya tiene aplicado el vínculo, lo va a llevar a la hoja Sí. de menú. Y es lo único que tienen que ver. Hola, Ale, dígame. Lo siento, profe. No, Mire, dígame, dígame. Con a mí me gusto. sale un texto abajo de la imagen. Intenté quitárselo, pero se borra toda la imagen. Sí. Y había otra imagen que no me dejó ponerla. Sí, eso es cuando ustedes, ¿cómo se llama? Importan una imagen desde ahí, desde el Bing. Casi, eso solo con el Bing les da. Entonces, son ¿cómo se llama? Autoría. Vamos a ver si me sale alguno acá para explicarles. Lo único que tiene que hacer es esto. Vamos a ver. Cuando yo Le quiero que di me una salga manzana. algo. No sé si le da usted una Vaya, ok. manzana. Me voy a Ajá, ahí manzana cabe. y voy a, por ejemplo, esta. Va, y le doy insertar. Va, esta es. Cabal, cuando Ah, no quiero que le me salga, salió. no me sale. Vaya, pero si le sale en la parte de allá abajo, que es un texto el que Ajá. está. Posiciónese sobre ese recuadro que aparece del texto y le da Ajá. menú contextual. Ajá. Y ya para seleccionarlo. Y después solo le da eliminar. Le da suprimir. Y debería de irse. Ah. Porque como cuando usted quiere Ay. eliminarlo, está seleccionado toda la imagen, ¿verdad? Por eso se la pasa llevando. Entonces solo Ah, ya. busque nada más. Hoy sí. Sí, ya. Va, excelente. Ok, ahora bien. Si ya vimos que todo esto no está funcionando, ya aplicamos los hipervínculos. Entonces ya vieron ustedes que desde este, que lo hemos dejado como menú principal, nos puede llevar hacia todas las demás hojas. Ahora, lo que quieren es que esto quede protegido, que no vayan a modificar nada. Sobre todo este, empecemos que en este, que no queremos modificar, que nadie modifique nada. Que vaya a venir a quitar esto o que me cambie el vínculo o cualquiera de esas cosas. Entonces hay dos formas para poder hacer la protección. Una que es protección del libro y otra que es protección de la hoja. En este caso vamos a hacer protección de hoja. Para eso, primero vamos a verificar que todo esté. Eso ya por defecto está, pero para que ustedes lo vean. Seleccionamos toda la hoja. Aquí en esta esquinita le damos clic y ahí se selecciona todita la hoja. Llega hasta la celda XFD, 1.048.000 y la fracción. O sea, selecciona todo. Vamos a formato de celda. Si ¿Sí recuerdan cuál es la combinación de teclas, ¿verdad? Para el formato de celda. No, profe. Control 1. Tiene que ser uno de la parte alfanumérica del teclado, no la parte numérica para los que tienen parte numérica, sino que tiene que ser el uno que está abajo de las teclas de función. Control 1 y lo lleva ahí al formato de celda. Luego vamos a irnos a la última pestaña que es proteger. Y vean ustedes si les aparece ahí con esto. Lo más seguro que sí les va a aparecer esto.
quítenle acá, le dan clic a esto, les va a aparecer un chequecito. Le damos otra vez clic acá, también les aparece esto. ¿Verdad? Vamos a dejar solamente esta bloqueada. Dejen esa bloqueada con un chequecito, porque posiblemente tenga un guión medio. Déjenla ahí con el chequecito de bloqueada. Espéreme, se fue, estoy en número, se fue a personalizar. Sí. Número, no, no, no. Está en número, váyase a proteger a la última hoja que está allá a la derecha. Ah, okay. Y vea darle ahí clic hasta que aparezca esto bloqueada. Y este oculta que quede libre. Ahí está. Vale. Le damos a aceptar y ya con eso saben que toda la hoja está protegida. Está protegida nada más. Ok, ahora vamos a ver. De esta parte, ¿qué es lo que queremos que se pueda editar? Nada. No queremos que se edite nada. Entonces, posiciónense donde está ahí ¿cómo se llama este? Le dice menú de gráficos. Nos vamos a posicionar ahí para que ese quede ya fijo ahí, por lo que vamos a proteger la hoja. Nos vamos a la pestaña revisar y ahí tenemos el grupo que se llama proteger. Hay dos, uno que dice proteger hoja y proteger libro. Vamos a darle ahora proteger hoja, esta de acá. Y nos va a aparecer esto. Con esto, ustedes deben de tener cuidado de saber qué clave van a poner. Si no, después se les olvida y no van a saber cuál es la que utilizar. Entonces, vamos a poner acá una difícil. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Y no vamos a cambiar nada de lo que a ustedes les aparece acá. Le damos a aceptar y nos lo va a volver a pedir. 1, 2, 3, 4. Y le damos a aceptar. Ok. Si ustedes se fijan, quieren ustedes cambiar algo, no lo van a poder hacer. ¿Podemos hacer el vínculo? Sí. ¿Queremos cambiar esta imagen que está acá? No podemos. ¿Queremos escribir algo acá? No podemos. No vamos a poder hacer nada porque ahí tenemos protegida la hoja. ¿Ve? Y lo único que podemos hacer es los vínculos que nos lleve a cada uno de los gráficos que ya están ahí. Vamos a este, cualquiera, nos va a funcionar sin ningún problema. Les funcionó también, ¿verdad? Correcto, profesor. Vaya, ahora vamos a ir a proteger otra hoja. Vamos a irnos a la de anillo. Le digo esto porque me Profesor, mande. perdón, yo seguí avanzando y me voy a probar la de la protección seleccionando toda la hoja con control 1, pero sí puedo cambiar, digamos, la escritura de cada botón. Ah, esta acá. Si usted se va, usted le da clic acá. A esta me dice. Espérense, no estoy compartiendo. ¿Cómo no, verdad? Se ve el gráfico del 80%. Espérenme, ¿por qué no me estoy compartiendo? ¿Ahora? Ahí. Ah, ok. Vale, aquí dice usted. Ajá, entonces yo me voy a selecciono la hoja en la esquina superior izquierda, Ajá. control 1, Sí. ajá, control 1, le dejo la protegida y luego me voy a modificar un botón y si lo modifico. Quiero ver, puede mostrarme ahí. Voy. Okay, va, vamos a ver. Espérame que tengo que hablar. Ve, ahí. Va. Pero, no, ahorita dele clic afuera. Vale, quiero que se vaya ahorita a seleccionar toda la hoja. Y quiero ver cómo está. Control, ah, pero está protegido ahorita. Quítele la protección. En Vaya, teoría, sí. váyase a revisar por. No, dele cancelar ahí. Va, ahí está bien, dele cancelar. Váyase a revisar. No, revisar. ¿Y eso dónde? La pestaña, revisar.
Arriba, 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 arriba. No, la pestaña, la pestaña. Vaya, Listo. voy, Fórmula. ajá, pero váyase, ajá, váyase a desproteger. Quiero ver cómo lo puso. Vaya, espérame. Dele clic ahora donde dice menú de gráfico. Posiciones ahí. Dele un clic donde está el menú de gráfico. Ahí, va, ok. Proteger hoja. Uno, Con dos, la contraseña. cuatro. Sí. 1, 2, 3, 4. Se la va a volver a pedir. Okay. Oye, no. Pero con el 1, 2, perdón, con el control 1 no me la agarró. Hice algo o no hice No, algo. exacto, no hizo algo. No hizo algo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que no hizo? Eso. Ahí sí, ya cuando la desprotege, ahí sí, y ahí sí ya va a poder editarla. Menú. Vale. Entonces, si me voy a esta forma, selecciono control 1. Vale. Ese Le es solo puse para. bloqueada. Por defecto viene bloqueada, pero ahí solo es para asegurarnos de que todas estén bloqueadas. Vale, pero ya debería de estar así. O sea, aquí solo selecciono bloqueada, le doy a aceptar y tendría que estar protegido. Sí, solo que, pero me quiero ver en bloqueada. Quiero ver si ese no es chequecito el que tiene, ¿verdad? Sino que un medio. Dele otro. Sí, Ok, eso fue. ahí va. Ok. Hoy sí. Bye. Ahí estamos. Va, quítele la. Ese no hay problema, que quede protegido ahorita. Ver. Sí, pero por. Vaya, déjelo. Póngale como de, que quede cabal como está. Vale, ok. Vamos a ver. Ahora tiene que protegerlo porque no está protegido. Lo que pasa es que no estaba. Acuérdese que ya le había quitado la protección. Tiene que volver a protegerlo. Va a ese menú de gráfico para que quede ahí. Ahí, ajá, para que ahí quede ya cuando proteja. Entonces le da proteger hoja. Sí, o sea que por proteger hojas sí me sale, con Sí, es control que 1 así no me tiene que. sale. No, no, Joana. Es que el control 1 solo es para verificar cómo están las celdas. Tiene que protegerlo. O sea, la hoja se protege desde ahí. Por eso les decía, vámonos al otro gráfico de NIO, porque les voy a explicar la otra parte. Tiene que ser siempre desde ahí, proteger hoja, porque si no, no les da chance. Ajá, ahí sí ya queda protegido. Vaya, ahora fíjense bien. Voy a ir acá. Ya que está usted acá, de una sola vez hagámoslo. Ya, pues, Ay, perdón, perdón. no hay problema, no hay problema. Aquí lo pongo. Vaya, fíjense bien, ya está protegida, esa hoja ya la tienen ahí, que es el del menú. Me voy a ir al de anillo, o vámonos de un solo a la hoja de anillo. Y aquí es donde quiero que vean la otra forma que se tiene. Cuando estamos acá, igual, solamente por verificar, voy a seleccionar acá, control 1, y solo veo que esté bloqueada. Si quieren, lo voy a hacer primero yo y después lo hacen ustedes, porque necesito que vean para que logren darse cuenta de la diferencia que hay acá. Tiene el chequecito. Eso me indica que todas las hojas están bloqueadas. ¿Ok? Que si, ¿eso qué significa? Que si yo vengo y le doy proteger acá, me va a dejar protegida toda la hoja y no voy a poder hacer nada. Eso es lo que pasa. Pero en el caso este, así como en cualquiera de estos también, que lo podríamos hacer, bueno, en el de menú no, porque no queremos que nada se cambie. Pero en todos estos sí, porque van a cambiar los datos, ¿verdad? Entonces, pero ahorita como el de anillo es el único que hemos hecho y que se está trabajando, veamos, ¿cuál sería el dato que se podría cambiar? Que el usuario podría cambiar. Este, ¿verdad? El del porcentaje. Entonces, ese es el que tenemos que dejar libre. ¿Ok? ¿Se va entendiendo eso? Para eso, entonces, me voy a posicionar en esta celda. Voy a tener que darle el formato de celda y le voy a quitar el chequecito porque esa celda no va a estar protegida porque yo esa celda quiero que sí se pueda editar, ¿sí?
Cuando seleccionamos toda la hoja y verificamos eso, solo es para verificar que todas las hojas estén protegidas. Después de eso, ya nos ubicamos exactamente dónde queremos que sean las celdas o qué celdas queremos que estén desbloqueadas, que no estén protegidas. Entonces, vean, esta celda no está, no tiene nada. Le doy a aceptar. Si yo me voy a otra celda, cualquiera, le doy control 1, el formato de celda, todas están bloqueadas. Todas, todas van a estar bloqueadas. ¿Ve? Y la única que yo he dejado desbloqueada es esta. Entonces, si yo vengo acá, selecciono la hoja, me voy al formato de celda, ahí es donde me aparece ese guión medio. ¿Se acuerdan que nos aparecía un chequecito? Si aparece el chequecito es porque está toda, toda, toda la hoja sin excepción. Cuando me aparece ese guión medio es porque me indica que alguna celda está desprotegida. Esa es la diferencia con el guión medio y con el chequecito. Como ya había yo dejado esta celda desbloqueada, entonces por eso me aparece el guión medio. Entonces no hay problema, la dejo así. Ahora bien, voy a venir nuevamente acá, me voy a posicionar en la celda donde va a cambiarse, le doy proteger hoja, le voy a dar 1, 2, 3, 4, aceptar. 1, 2, 3, 4, aceptar. ¿Ok? ¿Ve? Miren, ¿puedo seleccionar todas las celdas? Sí, puedo. ¿Puedo cambiar alguna de ellas? No puedo. ¿Puedo cambiar esta? Sí, esta sí puedo, porque esta la tengo desbloqueada. Todas las demás están bloqueadas. Esta es la única que yo puedo utilizar. Ahora, hay otra cosa, y aquí voy a aprovechar a ver eso otra vez. También, ¿qué pasa si alguien viene y dice, bueno, pero cómo fue que hicieron esto y empiezan a buscar y a ver y a ver y a ver y de repente van a ver acá, fíjense dónde estoy posicionado. ¿Qué aparece? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ven algo? ¿Logran ver algo en la celda donde estoy posicionado? Como No. 40%. Exacto. Y si me voy para acá, ¿qué aparece? La forma. Me aparece la fórmula. Uy. Me aparece la fórmula. Entonces, en el caso que yo no quiera que la fórmula se vea, entonces vamos a utilizar la otra opción. ¿Cuál? Vean. Vamos a irnos acá. Hay dos maneras de poder hacerlo. Una, seleccionar la hoja, como ya lo habíamos hecho anteriormente, entrar de forma. Ah, bueno, aquí tengo que primero desprotegerlo. Permítanme. Tengo que desproteger para hacer eso. 1, 2, 3, 4. Ahí está desprotegido. Selecciono la hoja, formato de celda, y ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar oculta. Voy a ocultar. Aceptar. Vamos a verificar. Aquí no debe de haberme seleccionado. Ahí está, me dice oculta. No, no lo necesito ahí poner. Le doy a aceptar. Me voy a proteger hoja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ya está protegida. ¿Puedo cambiar aquí todavía? Sí, puedo cambiar. ¿Puedo venir a posicionarme en alguna de las celdas? Sí, me puedo posicionar. ¿Qué me aparece en la barra de fórmulas? Nada. ¿Por qué? Porque la fórmula ya está oculta. Y ustedes pueden tener todas las fórmulas que quieran acá. Pueden posicionarse y no van a poder verlas porque ya están ocultas. Esa es una. La otra, voy a desproteger, 1, 2, 3, 4. La otra forma es la siguiente, en donde ustedes le van a dar proteger hoja. Ah, pero para esto tienen que hacer siempre esto, posicionarse en la celda, por lo menos en donde, en esta donde se va a poder editar. Nos vamos a proteger hoja y ahora voy a tener que quitarle una opción que está acá, que me dice seleccionar celdas bloqueadas. Le voy a quitar esta opción y solo va a quedar esta y esta. Proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Seleccionar celdas desbloqueadas. Le voy a dar aceptar. Y ahora, si ustedes se fijan, yo no puedo ubicarme en ninguna celda. No puedo seleccionar ninguna celda. Y solamente acá es que puedo hacer cambio. Si yo me quiero posicionar en alguna de estas, donde estaban los datos o en cualquiera que sea, ya no puedo. ¿Por qué? Porque le quité ese permiso de que pueda seleccionar la celda aunque esté bloqueada.
Se ¿Le entiende gustaba? la diferencia. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes vean ahí. Y no es la única opción que tienen, porque ahí tienen la otra opción de poder también hacer todo esto que está acá. Miren, formato de C. ¿Qué es lo que quieren o qué es lo que ustedes pueden permitir? Dar formato a la celda, formato de columna, aplicar formato a filas, y ahí están todos los permisos que ustedes pueden dar o los pueden desactivar. De hecho, son los únicos que están activados por defecto, son estos tres. Ahora, le quita esto y no va a poder navegar en ninguna celda, aunque esté bloqueada. Estamos. Vale. Consultas. Preguntas. Ahorita creo que no lo alcanzaron a hacer ustedes, ¿verdad? No alcanzaron a hacer. Lo que vamos a hacer es traten, si pueden ustedes, hacer la prueba. Solo acuérdense, no vaya a olvidar la fórmula, el password, porque si no, después ya no va a poder entrar. Esta es bloqueo de hoja. Y aquí cada una de las hojas puede ser bloqueada de diferente manera. Mañana les voy a explicar cómo bloquear libro y cuáles son los permisos que usted puede dar, qué se puede y qué no se puede hacer cuando usted hace una protección del libro. Ahí ya no estamos hablando de hojas, sino que del libro completo. ¿Okay? ¿Qué les faltó ahorita hacer aparte de esto? Solo con esto se me quedaron. Va. Traten, si pueden, traten de hacerlo. Si no, mañana lo terminamos y lo volvemos a hacer entre todos. ¿Les parece? Okay, profe. Perfecto. Va, pues jóvenes, gracias, oigan, gracias por acompañarme y nos veremos mañana. Feliz tarde. Cuídense. Gracias. Feliz tarde. Gracias, profe. Adiós.